A día de hoy, Giglio la Pamela, que es como me llamo, pero todo el mundo me conoce como Pamela, a día de hoy es una mujer muy soñadora, una mujer fuerte, una mujer migrante, una mujer feminista y activista, con muchas ganas de transformar la vida, de hacer de lo cotidiano a lo grande y desde ese desde esa pequeñito, esos pequeñitos pasos, poder transformar, ¿por qué no?, el mundo entero, sobre todo la situación en la que viven, en la que vivimos las mujeres. Cuando digo matriarcal, ¿no?, me lleva a todo esto que siento, a toda esta admiración también que siento por mi madre, por mi abuela, por esa fuerza, esas garras de seguir adelante, de no caer o de caerse, pero se sacudían y se levantaban. Y bueno, eso nos lo han transmitido a mi madre, a mi hermana y a mí, esas ganas, esas luchas, el que te duela algo, el emocionarte, el llorarlo, pero que la vida sigue y que no te queda otra que seguir adelante y seguir luchando. Ojalá dejáramos algún día de luchar, ¿no? Por eso es lo que yo pretendo, de decir esa palabra lucha y empecemos a construir. Es como si te arrancaran algo de tus entrañas. Dice, el quedaros allí, porque muchas veces cuando migra, o la mayoría de las veces, viene siempre una persona, ¿no? De hecho, en los últimos años siempre ha sido mujeres. La feminización de la migración ha sido por mujeres. Entonces dejas tu familia, dejas tu vida, dejas tus raíces, tus costumbres y te enfrentas a ti misma, tú sola, contra la vida, que es una vida nueva en la que tú no sabes qué te va a deparar. Pero tienes que salir, porque la vida que vives en ese momento, bueno, se le llama vida por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero uno siempre busca mejorar. Y entonces por eso tienes que salir y dejar todas tus raíces y enfrentarte hacia un mundo nuevo, hacia una vida nueva que no sabes qué te depara, pero que no es fácil. No es fácil porque en cuanto llegas a un país que no es el tuyo, ya no solo porque dejas atrás a tu familia, a tu vida, ese dolor, ¿no?, sino porque el sitio que te recoge no te acompaña, para empezar, con unas leyes. Las leyes de extranjería en la que estamos, sobre todo la que tenemos aquí en España, ¿no? Vamos a hablar aquí de España, es una ley injusta, racista y clasista, que no te ampara. Si ya desde esa base que empezamos, de que una ley no te ampara como persona migrante, lo único que de ahí en adelante o de ahí hacia abajo te espera es sufrimiento, son trabajos precarios, son condiciones precarias, es miedo, porque para tú demostrar que tienes derecho, por decirlo así, en un país tienes que estar 3 años, 3 años huyendo, 3 años. Yo no me quiero ni imaginar las personas en cuanto ven a un policía, a un guardia civil, por ejemplo, no, imagínate ese miedo, el no querer ir, el enfermarte y el no querer ir a un sitio porque sabes que no tienes tus papeles, no tienes papeles, no, vamos a llamarla así, tu situación es irregular. Y entonces el vivir con miedo 3 años hasta que tú dices, bueno, ya he estado 3 años aquí, ahora voy a presentar mis papeles, y yo me pongo en esa situación en la que tú vas y le dices, mire, oiga, perdone, que ya he estado 3 años huyendo, pero he estado 3 años contribuyendo, he estado 3 años también contribuyendo al PIB, he estado comprando cosas, he estado aceptando todos los trabajos precarios que he podido aceptar, y ya vengo a demostrar que puedo a lo mejor meter los permisos de residencia, ¿no? Porque no, muchas veces se cree que las personas migrantes que vienen a lo mejor no tienen otros estudios, pero es que aún teniendo estudios es complicado porque los procesos de homologación que hay son tan, tan caros y tardan tantísimo, tardan 3, 4 años, que esos 3 o 4 años, da igual que tú tengas estudios, que te tienes que aferrar a cualquier trabajo, porque tienes que sobrevivir, pero es que no solo tienes que sobrevivir tú, es que tienes que mandar dinerito. Tienes que mandar dinero a tu país para que allí puedan sobrevivir tantas familias. Entonces, es durísimo.
Es durísimo, lo mires por donde los mires. Y luego encima tienes que pasar como un examen, ¿no? Un examen que también vale dinero y tienes que demostrar como que estás integrado en la sociedad, que estás integrado o integrada en la sociedad. Cuando ese examen, yo me pregunto muchas veces, de tantas preguntas que me hago, si a lo mejor se lo hicieran a las mismas personas autóctonas de aquí de España, si pasarían ese examen. No se le hace una prueba en que tú estás integrado o no, o si tienes el carné de la biblioteca, o si, por ejemplo, formas parte de las actividades de la ciudadanía para ver si estás integrado o integrada. Eso no se lo hace, pero a nosotras, personas migrantes, sí. Entonces, lo mires por donde lo mires, es durísimo. No hace poco me comentaba una mujer negra que de todo el racismo y la xenofobia que está viviendo. Ella ha luchado muchísimo por poder estar aquí como todas, ha podido lograr el superarse y el formarse y ahora está trabajando de ayuda a domicilio. Pues resulta que cuando va a las casas, muchas mujeres cuando le abren, digo son mujeres porque es lo que ella me ha dicho, no le han abierto la puerta y cuando han visto que es negra, le han dicho que aquí negras no queremos y le han cerrado las puertas o le han dicho que no o incluso le han buscado otras excusas, ¿no? De decir, no, perdona, te has confundido y de llamar a la empresa y decir, oye, mira que me has mandado una negra y a mí las negras no me gustan. Eso me lo han contado hace una semana cuando me reunía con ellas. Entonces, desde todas esas situaciones, o de incluso desde las mías, ¿no? Que yo he trabajado y siempre lo digo en todo sitio, he trabajado y un día me pagaron con unos botes de alubia, en conserva, que te quedas dolida, o incluso durante la pandemia, que me encontraba mal, fui al centro de salud y el médico no me quería atender, y cuando ya logré que me atendiese, porque me sentía muy mal, que resulta que di positivo en COVID, que me preguntó en qué estás trabajando, me dijo, y le dije, sí, estoy trabajando. Le digo, trabajo en la Diputación, y me dice, ¿qué, eres limpiadora? Y yo lo miré y me quedé atónita y dije, ¿qué le hace pensar? Digo, que porque esté trabajando en la Diputación, digo, tenga que estar limpiando. Yo, porque soy mujer migrante. Y dije, pues no, soy técnica de igualdad. O sea, todas esas situaciones, siempre desde ahí las intento trasladar para intentar sensibilizar todas las situaciones de racismo, de xenofobia, de clasismo que vivimos las personas migrantes y siempre incido en las mujeres, yo qué sé, pues que se metían conmigo, ¿no? Se metían por el hecho de ser de otro país, se metían, me decían fuera de aquí y como insulto le dije, digo, y como insulto me decían negra, digo, que yo no soy negra. Pero me decían, negra, vete a tu país. O me decían que fuera un circo. O me acuerdo cuando muchas veces cogí y me comía el bocadito, que mi abuelo me hacía bocaditos muy raros, pues bocaditos de Bolivia, de comida consistente. Y yo me lo comía en el baño, escondida, porque se metían conmigo por incluso mi comida, ¿no? Y entonces, y esas cosas le digo, pensaba que no, pero me han marcado, me han dolido porque veo que a día de hoy hay niñas y niños de amistades mías, por ejemplo, de mujeres que voy conociendo, que siguen sufriendo esa discriminación por el hecho de venir de otro país. Que tengamos el derecho a vivir libremente, que estamos hablando de derechos humanos, que no pedimos algo que no sea, que no pedimos algo fuera de lo normal, que solo queremos vivir dignamente, trabajar dignamente y que nos valoren como personas. Que el hecho de que tú nazcas en un sitio que es algo accidental, fíjate, que no es algo ni que tú decides, ¿no? Y toda esa situación que te rodea, ¿no? También aportamos
multiculturalidad, ¿no? Esa palabra que se llena la gente de decirlo, interculturalidad, aportamos nuestras propias vivencias, aportamos nuestras culturas, o sea, incluso yo creo que sumamos. Entonces, llamar un poco, ¿no? Al razonamiento y al corazón de la gente, de la gente que nos va a ver, que nos mire, que tenemos unas historias y unas vidas y unas piedras muchas veces en las mochilas, y que con todo eso que venimos, somos personas fuertes que queremos estar aquí, que queremos compartir y que queremos hacer también nuestro este lugar. A mí me encanta Extremadura. Me encanta la gente también de Extremadura, me encanta España, pero quiero un país, quiero una ciudad, quiero un pueblo donde se acabe todo este odio, todo este racismo, donde se acabe la xenofobia, donde se acabe el clasismo y donde se deje de mirar diferente a las personas por las interseccionalidades que nos atraviesen. Eso es lo que pretendo y lo que deseo. Lo que deseamos en la vida. Tenemos que armarnos de valor nosotras también, las mujeres migrantes, y poder organizarnos y poder sensibilizar, poder comunicarnos en seguir luchando y construir los derechos de las mujeres. Ahora soy Rashida, diferente de Rashida, la que vino hace 19 años. He aprendido muchas cosas. He quitado primero el miedo. Yo estoy aquí para así, para mejorar mi vida, para la educación, también por mis hijos, para ayudar a otras personas que vienen con las mismas ideas que tenía yo. Antes, la gente, cuando yo estaba en Marruecos, gente cuando se van te dan solo los puntos favorables, los puntos buenos de Europa. No te dan lo que hay detrás, lo que están sufriendo para llegar a pasar un año sufriendo. Y viene para disfrutar un mes o 20 días. Yo no, yo por ejemplo, mi ejemplo, cuando me voy a Marruecos, primero lo que hablo a los jóvenes, y primero con mi familia, primero los puntos, como se dice, los puntos negros, después te hablo de los puntos buenos, hay positivo y negativo. Antes de saber el positivo, también tiene que saber el negativo, para que no piensa que Europa es el paraíso. Eso es lo que intento explicar a otros jóvenes para que tengan una idea clara y limpia, para saber si es verdad quieren llegar aquí o no. No solo copiar, hacer como mi primo, mi prima o mis vecinos que vienen cada año con el coche, con la ropa y gastando dinero. También tienen que saber lo que hay detrás, su sufrimiento. Cómo ha llegado los pasos, lo que has hecho para llegar a este punto. Porque cuando llega un extranjero, primero lo que encuentra es otro idioma. No es fácil encontrar un trabajo. Y mucho cuando no tiene el permiso de la residencia de trabajo. Tú siempre estás trabajando ilegal. ¿Quién es ese jefe que te mete en un trabajo sin contrato? Es un riesgo para un jefe meter a un extranjero sin papeles. Y si tú trabajas sin papeles, ¿qué estás ganando? Tú no vas a ganar lo mismo que gana otro con papeles, siempre te quitan un poquito menos. Bueno, hay muchas cosas, también la vivienda. Tú no vienes de primer día, tú encuentras una vivienda, una casa, una habitación, o a lo menos una cama. Hay gente que duerme en la calle una temporada o incluso unos años para llegar a encontrar una vivienda. ¿Qué más te digo? La discriminación. Sufrimos mucho la discriminación y mucho los primeros años. Pero poco a poco ya nos acostumbramos. Que mis hijos no sufren lo que estamos sufriendo nosotros los padres. Porque ellos también son, aunque nacen aquí, son españoles, pero no por sangre. Son españoles porque han nacido aquí y lo veo que están sufriendo. Me sueño que que en el futuro los hijos de los inmigrantes no sufran la discriminación, que lo aceptan como si fueran españoles, porque son españoles, porque nacen aquí,
aunque de sangre que no. Que tiene que aceptar a los migrantes como son, que haya un respeto de su cultura, de dónde vienen, porque es diferente, de su costumbre, y que intentamos de vivir juntos. Siempre que hay un cambio de respeto. Tú respetas el mío, yo respeto el tuyo. Y que vivimos en amor y paz. Porque hay cosas que tú lo haces, como te he dicho antes, aunque no te quieres, pero tú lo haces para que te aceptan, para que tú seas una de ellos, para que tiene un lugar, un sitio. Si no, eres un bicho raro. Dejar todo, olvidar de ti misma. Porque hay algo que es dentro de mí, que eso que soy yo. No soy una muñeca que tú puedes quitarme el vestido y ponerme otro vestido, la que a ti te parece bien. Soy así. Yo, Muña, soy doctora, científica, educadora y madre. No, cuando salí de mi país tenía con muchos objetivos, deseos y lo conseguí. Salí de mi país en busca de un nivel académico mejor. Como no tuve los medios económicos, y no mis medios económicos, medios económicos dentro de la universidad donde pertenezco yo, en la Universidad de Tetuán, Marruecos. Por eso tenía que buscarme la vida para mejorar el nivel académico mío. Por eso tuve el privilegio de conseguir becas y becas hasta presentar el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Discriminación siempre. Vive aquí discriminación total. Como soy musulmana, significa esto de que soy extranjera. Aunque, como he dicho, llevamos aquí más de 8 siglos, uno musulmán significa inmigrante. Hay una fobia, un susto también, un susto hacia el musulmán. Yo también marroquí, pero soy musulmana. El acento que tengo, o sea, que esto me refleja que soy extranjera. ¿Sabe? Hablo francés, tengo inglés a nivel científico, el español como me está escuchando, el árabe nativo, pero o sea, el español lo tengo, sabe, el acento, sabe que extranjera. Cuando uno me comporta, sabe, diferente, da igual en la universidad, en el supermercado, en la calle, me da el privilegio a uno, que a mí eso no significa que yo no tengo problema. Él sí que tiene problema, porque tiene una contaminación, su pensamiento contaminado. Debe arreglarlo él, no yo. Nosotros extranjeros ayudamos en el desarrollo del país. Trabajamos. Algunos trabajamos, no lo aceptáis vosotros, lo aceptan los extranjeros. Si tú vas a tu trabajo, ¿quién cuida a tus niños? El extranjero. Si no está el extranjero o la extranjera la que ayuda en la tarea de casa, tú no vas a trabajar, te quedas en tu casa. Así significa, nosotros ayudamos también a mejorar la situación económica, ayudamos, como está claro que trabajo educador, claro, ayudo a 100% en el desarrollo o el aumento de nivel académico de los menores. Hay muchas mujeres inmigrantes aquí en España, vamos, que llevamos como soy marroquí, llevamos 8 siglos en España, precisamente en el sur de España, en Andalucía. Hay muchas científicas, muchas mujeres, no solamente vinimos aquí, claro, nos empuja, como en mi caso, de a mejorar la situación académica. Hay mujeres que vinieron aquí, han dejado recuerdos, hijos, por situación económica, otros refugiados. Hay también otros que por la enfermedad, por la sanidad, claro, que aquí más potente que en Marruecos, más especialistas, que uno busca la vida, cada uno como busca la vida. Pero científicas, hay muchas mujeres científicas, pero no encontramos, no podemos enganchar en el mundo de la ciencia. La fuerza que tengo yo, como no siento, repito, yo no siento extranjera, yo no siento, nunca sentí extranjera. Si lo siento, ¿sabe? Me discrimina, hay un síntoma racial, pero yo, como soy fuerte, yo tengo también el derecho de vivir en cualquier sitio que me gusta a mí.
Soy, claro, soy marroquí, pero puedo vivir aquí en España, en Francia, en cualquier sitio. Carla es una mujer feliz porque he decidido hacerlo, aunque mi vida como la de los demás no es perfecta. Obviamente el duelo de la migración nos acompañará siempre porque dejamos nuestro ombligo, nuestra tierra, nuestro arraigo. Pero soy una mujer feliz con lo que he logrado conseguir día con día a través de mi esfuerzo y con los logros que han obtenido los míos al emigrar y poder salir adelante en este país. Me da ganas de llorar porque sencillamente el trabajo de interna es la esclavitud moderna. Porque firmamos un contrato de 8 horas, luego estamos un tiempo de acompañamiento después de las 8 horas que puede prolongarse de 9 a 12 de la noche, 1 a 2 de la mañana, dependiendo de las necesidades o del capricho de la persona que cuidamos. Y luego la pernocta. La pernocta debería ser pagada como un salario mínimo, 8 horas nada más. Y la interna hace las 8 horas laborables, el tiempo de acompañamiento con lo que ella compensa lo que es su comida y su alojamiento donde trabaja. Y luego la pernocta que se va así. Yo de hecho trabajo pernoctando ahora y tengo mi salario propio y solamente voy a dormir donde la señora que acompaño. Yo pienso que las asociaciones son de vital importancia porque uno redirige. Mi labor aquí en la asociación y con emigrantes de toda España, porque me llaman de toda España, es decirle a la gente las alternativas que tiene, los caminos que puede seguir, y asesorando a la gente hemos visto cómo han llegado con una mano adelante, una mano atrás, como dicen, y luego cómo el camino se les va enderezando. Entonces, las asociaciones, aunque bien tienen la deficiencia de que no pueden cubrir todas las necesidades de las personas como quisieran, pero tienen la importancia también que es el único recurso que hay en algunos momentos para que esas personas puedan ser acogidas y recibir el tipo de ayuda que necesitan por una vida mejor. Por acceso al trabajo, a la salud, a la seguridad. Porque vengo de un país donde sales en la mañana y solo Dios sabe si vas a volver en la tarde. De hecho, yo era corredor de seguros y cuando una persona era asaltada ya no se pagaba como una muerte calificada, sino que como una muerte natural prácticamente. Venimos de un país en que sales a trabajar y vas conduciendo y en el bulevar pues ves un muerto, un charco de sangre, le haces así, te alejas, curioseas y ese puede ser tu diario vivir. Un país que si estás en el lugar equivocado y a la hora equivocada puedes ser víctima porque hay bandas de crimen organizado, una más limpia, otra más sucia. Hay una que si el objetivo está en una gasolinera con muchas personas se van todas, hay otra que es más limpia, que va al objetivo. Entonces pasamos con ese temor de que les pueda suceder algo a nuestros seres queridos, pero no lo alimentamos porque entonces no tendríamos vida ni paz. En el fondo siempre nuestros derechos son violentados y esa es nuestra lucha. Y luego pues la lucha más humanitaria que tenemos es con cualquier emigrante, con cualquier mujer que se vea sola, pues ayudarle a que pueda conseguir un trabajo, a que pueda tener un techo, liberarla de ciertas esclavitudes en las que puede caer aquí. Pues para eso, ante toda injusticia practicada en contra de una mujer, de un emigrante, pues estamos nosotros dentro de nuestras posibilidades, pues metiendo el hombro y con nuestras manos para ayudarle. Nosotros venimos en 5 estrellas en avión, pero están nuestros hermanos africanos que vienen en patera, nuestras hermanas que vienen con una trata de blanca en peores condiciones, pero que al final nosotros bajo la misma piel tenemos el mismo color de sangre y que para nosotros, porque no voy a negarlo, España es un país muy generoso que le brinda la oportunidad a la persona que la quiera aprovechar de poder salir adelante con esfuerzo y sacrificio. Pero nosotros venimos con mucha sed, con mucho cansancio, sed de justicia, sed de paz, sed de agua también, de alimento, de todo tipo. Y encontramos en España un árbol grande y frondoso donde nosotros llegamos y encontramos sombra y encontramos personas que nos acogen y que nos quieren. Que no nos quieren también las hay, pero son menos, ¿verdad? Y pues terminaría de esa manera, de que pensemos que al final tanto una hondureña como una marroquí,
como una africana, como una ucraniana, vamos a terminar en el mismo sitio, y que solamente queremos llegar al final de la meta, pues con la frente en alto, con haber cumplido una misión que es poder sacar adelante nuestra familia y poder contribuir al desarrollo de este país como cualquier persona lo esperaría. Migrar es duelo, es algo que nunca lo superas. Ese proceso no se hace, se vive a diario. Vivimos en particular estando aquí en Europa, vivimos en dos horarios, en dos realidades. Aquí, siendo inmigrante, pues nunca vas a dejar de despertar sospecha y de ser extraño. Por muy ciudadano europeo que sea, siempre el inmigrante despierta eso, sospecha y es un extraño, ¿no? No somos del todo aceptados. Integradas habla de un grupo que nos hemos integrado para ser una sola. Algo íntegro es algo intacto, por un lado, está íntegro como estaba desde el principio, y algo íntegro, sí, es algo desde el principio, porque nacemos con el alma y el corazón puro, y llegar a la edad madura con el corazón íntegro, pues debería de ser el anhelo de cualquier persona. La libertad es poder vivir en paz y seguro. Y la libertad para mí es que vivo donde lo veo oportuno. Que pueda hacer lo que quiero sin tocar la libertad de otros. Puede ser que la palabra libertad sea el caminar por ahí, por donde tú quieras y a donde quieras, sin temor alguno de lo que te pueda llegar a pasar en la vida. Por el hecho de ser de una zona, de otros lugares.